Muy buenas gente, yo soy Tecumo y sean bienvenidos una vez más a jugar Pocket Mirror. En el capítulo pasado exploramos un poco más de lo que hace muñecas de fleta. Y en este episodio creo yo que ya estamos en los últimos cuartos de la casa. Y pues vamos a ver qué onda. No, parece que aún faltan muchos más cuartos. Ok. ¿Qué es esto? Aquí estamos, esta es mi sala de recreo, es donde guardo todos mis juguetes. Tienes muchos, obviamente. Soy una princesa después de todo. Vamos a jugar, venga. ¿Y si me voy? Vamos a jugar, venga. Ok, creo que no voy a entrar a este cuarto, fuck. Esto me recuerda a Elni. Un juego de tren en miniatura. Descansa en el suelo. Los divertidos vagones han sido cuidadosamente... Pues, ok. Un niño que de trapo yace en el suelo, con una suave sonrisa en sus labios. Muy bien, aquí hay un caballito. Este es mi caballito, Balancín. Aquí hay un reloj. Una casa de muñecas esculpida en madera enmarca un reloj de cuerda. Genial. Un velo nocturno cubre las ventanas. Bla 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 bla. Ya es de noche. Ok. Aquí está. ¿No son monas? O sea, lindas. ¿Tienes un montón? Vamos a jugar. Oh, pero no sé las normas. Está bien, Elegay te las explicará. ¿Eso qué importa? Ella puede jugar de todos modos. Pero no puedo oír lo que Elegay dice. Ah, bien. Tendré que explicártelo yo misma, ya que eres tan tonta. Todo lo que tienes que hacer es atrapar a las mariposas. Lo que atrape más gana. Suena divertido. Iré por la caja... Iré por la caja de la derecha. Tú ve por la de la otra y podemos empezar. ¿Estás lista? Game Start, otro minijuego. Muy bien, Fleta, prepárate a perder. Yo voy primero. ¿Qué? ¿Turno de Fleta? Creí que era el que atrapara más. ¿Hay tiempo o algo así? Tengo 8. Buen trabajo, Fleta. Buen trabajo, eso es todo lo que puedes decir. ¿Cuántos puedes atrapar tú de todos modos? Ni siquiera tienes oportunidad. Ni siquiera sé por qué sigo jugando contigo. Au. Bueno, pero ella no necesita saber eso, ¿verdad? ¿Fleta? ¿Qué quieres? Date prisa, es tu turno. Bien. Your turn. Ahora sí, hija de tu perra madre. 1, 2, 3, 4, 5. Algo me dice que no son suficientes. 8 y 9. Ya gané. Acá hay otro. 10. Se acabó el tiempo. Ahí había una. ¡Ja! ¿Qué se siente, perra? ¡Gané! ¿Fleta? Oye, Fleta, tranquila. Es una tramposa, eso es lo que eres. Pero soy una princesa, no debería dejar que algo como esto me derribe. Fijemos que gané. Dejaré pasar esto por ti, señorita. Pero lo hice... ¿Gané? ¡Claro que sí! Si quieres probar, ¿por qué no eres una tramposa? ¿What? Si quieres probarme que no eres una tramposa mentirosa, entonces tienes que ganarme al escondite. Yo... Pero pensé que éramos amigas. Muy bien, juguemos su puta madre. Quiero responder la segunda, a ver qué me dice. Y somos amigas. Simplemente no me gusta... No me gustas mucho. Oh, cállate, Legate. Eso no tiene nada que ver con esto. Como sea, vamos a jugar. ¿Ok? Respóndeme, sí... Iré primero. Quédate aquí y cuenta hasta 10 mientras me escondo. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Y sí, chicos, sé que es un videojuego. Literalmente me salgo de la habitación y ella ya se habrá escondido. Pero quería ponerle un poco de realismo. Hasta la música se fue. Bueno. ¡Hey! ¡Un diario! 12-4. Hoy desapareció mi amiga Clary, que trabajaba en la cocina. Nadie me dice dónde está. Me pregunto si todavía juega al escondite desde ayer. Eso sería terrible. Ella debe estar hambrienta, lástima. Debería estar hambrienta. Lástima, porque quería invitar a un picnic mañana. 13 de abril, supongo, 1962. Digo, 1862. Querido diario, ojalá tuviera una hermana gemela. Así podríamos jugar juntas todos los días. Hoy fue muy soleado, así que traté de jugar con madre, pero ella también pasó mucho tiempo en su habitación y no me habla tanto como solía hacerlo. Me pregunto si estará triste porque padre no está. 23 de abril de 1862. Querido diario, ojalá no viviéramos lejos de la ciudad. Nunca tengo amigas, pero jugar y mi hermano pasa demasiado tiempo escribiendo por su cuenta. Ok. Él tampoco me deja leer lo que escribe. Quisiera jugar conmigo si fuera un chico. Espero que papá me traiga esa muñeca tan bonita que dijo que compraría en su viaje. Creo que lo llamaré Clary, como mi amiga. 24 de abril. Oye, ¿la fecha cambió o era la misma? No estoy poniendo atención a las fechas, eso es malo. Hoy mi tutor se enfermó durante la clase. Tuvo, según mi hermano, un ataque al corazón. ¡Fuck! Me preguntó si estaba bien porque. Me preguntó si estará bien, porque no se movía mucho después de la visita al doctor. Me alegra que la clase terminara temprano, pero para poder jugar en el jardín, pero comenzó a llover, así que tuve que permanecer dentro. Fue realmente aburrido, así que decidí ir a la habitación de madre porque ella no estaba allí. No me gusta, madre. Oigan, esto está teniendo sentido con cierta obra. 25. Un día después. Padre me trajo una muñeca muy hermosa. Su nombre es Elegite. Y hemos sido amigos desde hace mucho tiempo. A ella le gusta el mismo té y dulces que a mí. Estamos leyendo el diario de Fleta. Sí, como si no lo fuera, ¿verdad? Nunca dejaré que mi hermano lo toque. Estoy seguro de que la romperá a propósito. A Elegite tampoco le gustan los chicos porque son brutos. Es muy obvio. Padre es un chico porque volverá a la guerra. No lo entiendo. 28. Ok, 2 días después. Estar con Elegite es realmente divertido. Nunca me siento sola con ella. Siempre me cuenta historias muy bonitas. Una vez me contó cuando tuvo que escoger a las mejores bailarinas. Ella contó que eran muy buenos bailarines y muy elegantes. El zorro incluso tenía un vestido rojo. Elegant dijo que me enseñaría a bailar mañana. No pude esperar. Amo a Elegant. 29. Un día después. Hoy fue un día realmente malo. Lo odié porque estaba lloviendo y la historia de Elegant fue muy estúpida. Era sobre unas brujas que fueron a recoger bayas. Seguro que sabía. A tierra. ¡Ey! ¿Es el día de la lluvia de la obra? Creo que hacía magia, pero no me importa porque no me gustó nada. Es tan estúpida, la odié. Mi color favorito es el rosa. A Elegant también le gusta. Cuando mis ojos se ponían de color rosado, jugaré a vestirme con Elegant y solo nos probamos vestidos rosas. Pero tengo que cortarme el pelo porque es muy largo y me gusta corto. ¿El diario acaba ahí? ¿Qué diario es este? Ok. ¿Debería bajar? Tal vez debería ir a la zona del espejo. Elegite. ¿Fleta? El espejo sigue roto. No puedo interactuar con el espejo. Algo me dice que tengo que ir arriba. Definitivamente. La biblioteca no está. No me gusta ese rechinar. Como que se para en cambiar de una habitación a otra.
No hay nada aquí. Definitivamente está arriba. De eso ya estoy seguro. Simplemente me entro para verificar. Porque voy a guardar la partida. Incluso la muñeca ya está bailando. ¿Fleta guardó la partida? Muy bien, vayamos arriba. A ver. No puedo hablar con las calabazas. Ah, qué adorable se ve. Ahí estás. Te has tomado mucho tiempo, lo siento. Te enseñaré cómo buscar a alguien. Vuelve a la zona de juego. Tú quédate. Volveré a la zona de juego. Tú quédate y escóndete. Inténtalo con más ganas. Eres horrible jugando. No soy tan mala. ¿En serio? Te daré ventaja entonces. Contaré hasta 30 para que tengas tiempo de esconderte. ¿Está bien? ¿De verdad? Sí, de verdad. Me iré ahora. Esfuérzate de encuentro. Ok. ¿Saldrá un contero? Sí, tengo un. Bueno, creo que debería esconderme en un lugar en específico de la casa. A ver. Genial, tengo un temporizador. Ah, los atrás de los vestidos, claro. ¿Qué está pasando? ¿Detrás de este vestido? Ya no veo ni siquiera a mi personaje. ¿What? ¿Juego? ¿Sí? ¡Se rompió el espejo! Sí, fui lento, lo siento. ¿Screamer? No. ¿Qué está pasando? ¿Uno? ¿El espejo volvió a la normalidad? Fleta. Ay, fuck. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te escondiste? No he tenido tiempo para encontrar un lugar donde esconderme. ¿No has tenido tiempo? ¿Otra vez con tus feas mentiras? Pero yo no estoy mintiendo. Ya he tenido suficiente. Parece que no podemos ser amigas después de todo. Fleta, ¿qué quieres decir? Ven conmigo, te llevaré a donde perteneces. Fleta, lo siento. No quería molestarte, yo solo. Qué mal. Ya estoy molesta. Ahora ven conmigo, voy a enseñarte una lección. ¿What? ¡Fleta! ¡Me tiró en las escaleras la muy perra! Oh, querida, parece que se cayó por las escaleras. Pobrecita, ¿qué es que le dolió? Oh, bueno. ¿Game over? Fleta, qué verga. Entonces, ¿qué hago? No voy a cortar esto porque estoy pensando. ¿Qué acaba de pasar? Primero el cuarto se puso creepy. Después escucharon risas, se rompió el espejo. Y luego Fleta me mata. Creo que tengo que ir arriba. En serio, chicos, ya llevo chorros de rato dando vueltas por la casa y no encuentro dónde esconderme. Tal vez debería interactuar con algo en específico. ¿Las ventanas? Va, un poco de ternura. Este lugar es el único que cambia más drástico, ¿no? ¡Ah, puta madre! ¡Wow! ¿Es el cuarto secreto del...? ¡Ah, claro! ¿Recuerdan que en el cuarto donde estaba la carta?
Ajá. ¿O tuviste Lives Brief? ¿Qué? Life Death Brief. ¿Cómo mierda se pronuncia eso? Life Death Brief. Es una vieja carta. Es la carta que decía que tiene las mentiras. Se dan cuenta que esto está como. Esto es parte de la. Digo, completa la de la obra. Entonces, quien contó la obra era el hermano de que ella mencionaba. Os escribo esta carta en mi lecho de muerte para limpiarme de mis propios demonios. No me queda mucho tiempo, ni tengo el derecho de vincul. Ni tengo el derecho de vincularlos a mis reglas por más tiempo. Lamentablemente, mis pecados ahora se han convertido en los vuestros. Madre no podrá acompañar a sus pequeñas en su doloroso viaje, pero por favor, no dudes, no dudéis de este sentimiento que albergo por vosotros, mis preciosos niños. ¿Qué? El resto de la carta está completamente rayada. Oh, shit. ¿Qué estás haciendo aquí? Fleta, lo siento, acabo de encontrar esta habitación. Oh. Te pregunté. Te he preguntado, ¿qué haces aquí? ¡Respóndeme! Nada, yo solo. ¿Tú solo qué? ¿Te dije que quería que te quedaras aquí para ser mi amiga y vivir en mi casa conmigo? ¿Por todo lo que te importan son esas mentiras egoístas? Odio a las mentirosas. Odio las mentiras. Odio las mentiras. Odio las mentiras. Pero Fleta, yo no. Tú no te. Tú te vienes conmigo. Al igual. Al lugar al que pertenecen las chicas malas con. Al lugar al que pertenecen las chicas con mal comportamiento. ¿Me vas a tirar por las escaleras otra vez? ¿Qué verga? Ah, ¿el sótano? Ha sido una mala amiga, señorita. Fleta, no me dejes aquí. No te preocupes, vendré a visitarte de vez en cuando para ver cómo vas. Adiós. Fleta, no. Qué verga. Bueno, al menos no me mató. Necesito salir de aquí. He aprendido algo en toda esta aventura, chicos. Fleta no me agrada. Okay, esto es un. Está cerrada. Es un corredor. Estoy haciendo esto para saber si hay una pared. No veo ni madres. ¡Hey! Esto es. Telaraña. Claro. Una muñeca. Una pequeña muñeca. Mira al techo. Al techo sin expresión. Silenciosamente murmurando para sí misma. Los juguetes están sentados ordenados en filas de las. En las altares. Ordenadas en filas, en altas estanterías. Hey, aquí hay más cuarto. Un soldado cascanueces roto se apoya contra la pared. Sus ojos han sido arrancados. Ay, güey. Oh. Una vela. ¿Qué está pasando? Por fin está aquí. ¿Muñeca? ¿La muñeca de la silla me habló? Te hemos estado esperando. Finalmente estás aquí. Es tan bella como pensé que sería. Por supuesto que lo es. Es la elegida. La elegida. Necesito salir de aquí. Ok. Creo que estoy avanzando en la historia. Así que. Ay, no sé. Vamos a seguir grabando en el 11. Ya ni siquiera sé qué tengo los demás ficheros. Chica su madre. Lo hemos estado esperando, señorita. No tenga miedo. No somos sus enemigos. Simplemente es. Estamos felices de que esté aquí con nosotros. Es la elegida. Ok, ya me dio miedo. ¿What? ¿Un ratón? Ok. Un bache. ¿Sigo al ratón o Nel? Ok, un poco de ternura. What the fuck? Cubierto de un pelaje pegajoso, es una gran oso de peluche. Mira, mirando a la nada. Lágrimas de color negro gotean y manchan sus mejillas. What? ¿Eso es un. ¿Es un mapiel o es un pozo? Esto es un cuarto.
Sin pánico. Hay demasiadas torres de... ¡Calabaza! Este lugar no es tan malo, ¿verdad? Tengo muchos amigos aquí. Es un lugar muy agradable. Es una muñeca, ¿verdad? ¿Es una muñeca otra vez? ¡Ey! ¡Es esa muñeca! ¡La de los primeros capítulos! ¡Hija de perra! ¡Tú me guiaste aquí! Ok, se desapareció y ahora hay una silla. Y un cuento. ¿Dónde se fue? Digo, es un libro, pero estoy seguro que tendrá un cuento, ¿verdad? ¿O no? ¡Espera! El diario decía que Elegais le contó un cuento de brujas. Esta parece ser una bruja. Había una vez una pequeña bruja que vivía en el bosque, cerca de la ciudad. Ella jugaba todo el día, lanzando hechizos y volando en su escoba. Un día al amanecer, cinco chicas se dirigieron al bosque buscando bayas. Mabel y Dorothy se juraron mejores amigas, tan cerca como dos guisantes en una vaina, ¿ok? Ambas habían recibido sus bendiciones de Dios. Qué bonitos dibujos. Las gemelas Julieta e Isabel eran las más jóvenes, pero decían ser las de más fortaleza. Oh, mierda. Madeline era la mentirosa de la ciudad, quien a pesar de las muchas advertencias de su madre, insistió en con fuego jugar. Finalmente se encontraron con la brujita y contemplaron su maravillosa magia. Hipnotizadas por el maravilloso escenario, las chicas le preguntaron a la bruja cómo lo hizo, amable y agradable como ella era. La pequeña bruja reveló con alegría su secreto. Todo es gracias a mi varita mágica. Con esto, no tendré que aprender ningún tipo de magia. Ellas les dijo. Blandió la herramienta en el aire. Podemos competir si quieren. Cada una de vosotras puede tener por un solo día antes de... Pueden tenerla un día antes de devolvérmela. Abrumadas de alegría, las cinco chicas celebraron con entusiasmo. Sin embargo, no debían permitir que la avaricia tente a vuestros corazones, porque si mi varita no es devuelta, quemaré a la ladrona en la hoguera. Y así la pequeñita brujita les dijo adiós, dejando a las chicas disfrutando de su magia. A su regreso, la varita mágica no se encontraba por ningún lado. Enfurecida por la traición de las niñas, la bruja buscó rápidamente al culpable. Ella tocó a cada chica en una piel diferente, amenazándola con quemarlas a todas si no se atrevían. Amenazándola con quemarlas a todas si se atrevían a mentir. ¿Quién se atrevió a robar mi pertenencia más preciada? La bruja preguntó a las chicas, a la que respondieron: Madeline lo hizo, Dorothy siempre dice la verdad, gritó Madeline. Julieta es una mentirosa, Madeline robó la varita, chilló Dorothy. Dorothy es inocente, Isabel nunca mentiría, suplicó Julieta. Esto me recuerda a un puzzle. Madeline puede ser una mentirosa, pero sé que ella no lo hizo, exclamó Isabel. Todas se defienden. Puedes confiar en Maybell. Estoy seguro de que fue Julieta quien robó la varita, gritó Madeline. Quien quiera que fuese la culpable, se dice que fue despiadadamente quemada viva, pidiéndole perdón hasta su último aliento. Qué historia tan horrible. Oh shit. ¿Quién se robó mi más preciada posesión? ¿Quién robó mi más preciada posesión? ¿O tuviste una cajita de cigarros? Digo, de mierda, de cerillos. Debes encontrar al culpable, señorita. Creo que iré a guardar la partida, amiga. Así que chicos, en el próximo episodio vamos a jugar Pocket Mirror. Creo que quemaremos a la ladrona.
Así que espero que les haya gustado. Yo soy Takumu. Y sí, lo dejaré con este cliffhanger. Así que eso ha sido todo. Yo soy Takumu y bye.